Good night. How are you doing today? How are you guys? How do you feel in this night? You are good? Well, excellent. In this night, we are going to start. So, okay, vamos a ver qué recuerda del día de ayer. Vamos a ver los que estamos por acá. A ver qué recordamos del día de ayer. Yo tengo una gran pregunta. ¿Qué recordamos del día de ayer? ¿Qué recordamos? Ok. What do you remember about? Welcome, welcome a todos los que están llegando. Bienvenidos y bienvenidas. Welcome, welcome to this new section for today. So we are going to start in this night, but the most important things and I ask to you. So what did you remember from yesterday? ¿Qué recuerdan del día de ayer? A ver, what do you remember? Recuerde que no me gusta que esté calladito, ¿verdad? Si usted está haciendo algo por ahí, pues notifique, ¿verdad? Si está en algo, porque pues puedo pensar que me ha dejado la clase por ahí. A ver, what do you remember from yesterday? ¿Qué recuerdan del día de ayer? ¿Qué estudiamos el día de ayer? What do you remember about it? Vimos muchas cosas el día de ayer, ¿como cuáles? Good night, teacher. Good night. Yesterday, practice the listening. Excellent. We practiced listening. What else? And greetings in preposition of times. Preposition of times. Excellent. Also, and use the in, on, at. In, on, at, and review about what times, right? Ok, yes. Como estuvimos haciendo lo del what time, vamos a empezar con una dinámica el día de ahora. Se está compartiendo. Ya se va a cargar. It's ready. Ok, acá usted me va a ayudar. You can help me. Pero ¿sobre qué me va a ayudar usted? ¿Sobre qué? Vamos a ver, ¿qué ve en pantalla usted? ¿Qué ve en pantalla? Por ejemplo, dice, it's 6 o'clock. Ajá. ¿Qué pasa con ese 6 o'clock? Son las 6 en punto. Si no... Son las 6. Ajá. It's 6 o'clock. Ok, ¿dónde dice? It's 5:22. Ayer teníamos algo similar. 1:55. ¿Son las? ¿Qué horas son? It's 5:22. 1:55 o 5 a las 2. Excelente. 1:55 o 5 a las 2. Excelente. Vamos en el siguiente. Ok, it's 3:15. Es 3:15. Es el cuarto. 3:15. Excellent. Luego tenemos. Las 12:30. Ajá, it's half past 12. Huh? Excelente. ¿Qué hora es la siguiente? Las 4 de la tarde. Las 4. O'clock. 4 de la tarde. ¿Las 4? Las 4. Las 4 de la noche. No, las 4. ¿A qué son las 4 de la noche? Son las 4 de la noche. No, ¿verdad? Esa hora no existe, ¿verdad? Exacto. Esa hora no existe. Las 4 de la noche no existen, teacher. Ok, excelente. Entonces, vamos a ver, seguimos.
10:30. Ah, 10:30. 10:30. Lo podemos utilizar para 10 PM. Para. Sí. Sí, lo podemos utilizar para AM PM. ¿Puedo decir? 10:30 de la noche y 10:30 de la mañana. Yes. Yes. Sí, sí, yes. ¿Qué me va a decir diferenciar? Sí. AM or PM. ¿Qué me va a diferenciar? AM o PM. AM o PM, exacto. Ok, it's 10 to 7. It's 10 to 7. ¿Qué hora? 7:50. Ajá. Faltan 10 minutos para las 7. Muy bien. It's quarter to 7. 6:45. 6:45. Los escuchaba como cortaditos. Sí, se escucha cortado. Ajá, se escucha cortado cuando están con los microfonitos. Va muy bien. Entonces, vamos a ver. It's 10 after 7. ¿Será? Y este es el último que nos queda, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver. Let's see. Vaya, ¿por qué están malas ahí? Vamos a ver. ¿Por qué estaban malas? Eran invertidas. Eran invertidas, ¿verdad? Ya no me dio chance para poderles poner lo que estaba malo. Pero estaban invertidas, ¿verdad? Pero quizás lo que se estaba cortando, ¿verdad? No les escuchaba la respuesta. Muy bien. Bueno, ahora sí vamos a listening. Yo les había prometido que retro listening el día de ahora. Y aparte de este listening, ya lo vimos. Este listening es sobre, ¿se acuerda cuando yo le preguntaba? Are you married? Are you a student? Is she a doctor? ¿Se recuerda? Eso lo vimos cuando, al principio lo vimos, ¿verdad? Entonces ahora vamos a hacer y vamos a retroceder en el tiempo, ¿verdad? Aquí no vamos a hacer back to the future, aquí es de regreso al pasado. Aquí no es como la película, vamos al pasado. Ay, teacher, yo no quiero ir al pasado. No, es para recordar el tema, ¿verdad? Es para recordar el tema y acá usted va a tratar de escuchar, solo deme un segundo que no me carga. Va a tratar de escuchar lo mismo que ayer, ¿verdad? Son conversaciones básicas que no, pues la verdad no son difíciles, pero yo igual lo voy a poner 3 veces, 3 times, ¿ok? Para que usted escuche. Anote, por favor, sobre qué trata cada conversación, ¿verdad? Para que pues no vayamos a tener el inconveniente, no, teacher, yo realmente no agarré, vea, no sé qué es eso, teacher. Entonces, para evitar esto, usted anote, porque es importante que anote, ¿verdad? Que anote el vocabulario que escuchó, que anote probablemente lo que usted logra entender. No me va a escribir así como que todo, vea. Ay, no, teacher, usted quiere que yo le haga todo y realmente, pues, yo ni entiendo, ¿verdad? Es lo que usted puede decir. Y claro, muchas veces no es que entendamos a totalidad, ¿verdad? Porque no es eso y no es esa la intención, ¿verdad? Yo sé que ahorita estamos como en basic level y vamos a ir de poquito a poquito. No es que lo vamos a lograr en totalidad, pero sí algo bien importante que les quiero mencionar es que vayamos ya como metiéndonos en eso, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver, let's start. Conversation 1. Are you hot? Yes. I am very hot. Is the air con on? No. Is it off? Can I turn it on? Yes, please do. Conversation 2. Is your house big? Yes. It is pretty big. Is it new? No. It is very old. Is it nice? Not really. I want to move. Conversation 3. I like your shoes. Are they new? Yes, I just got them. Are they expensive? No, they are very cheap.
Are they from the discount shoe shop? Yes. How did you guess? Conversation 4. Are you hungry? Yes, I am very hungry. Do you want pizza? Yes, let's get some. Is the pizza shop still open? Yes, it is open 24 hours. Ok, vamos in the second time, ¿verdad? Y en la tercera, todavía no les voy a decir yo sobre qué trata. Vamos a dejarlos que usted solito, ¿vea? Yo sé que es su segundo día, escuchando algo así, así que ahí vamos, ¿ok? Conversation 1. Are you hot? Yes, I am very hot. Is the air con on? No, is it off? Can I turn it on? Yes, please do. Conversation 2. Is your house big? Yes, it is pretty big. Is it new? No, it is very old. Is it nice? Not really. I want to move. Conversation 3. I like your shoes. Are they new? Yes, I just got them. Are they expensive? No, they are very cheap. Are they from the discount shoe shop? Yes, how did you guess? Conversation 4. Are you hungry? Yes, I am very hungry. Do you want pizza? Yes, let's get some. Is the pizza shop still open? Yes, it is open 24 hours. ¿Será que ya va entendiendo qué dice la conversación? No. Ok, vamos a la última vez. Vamos a ver, aquí sí, atención. Ya la primera vez estaba medio dormido, teacher. La segunda todavía, pero la tercera ponga atención porque ya le voy a preguntar. Así que ponga bastante atención, ¿verdad? Focus, focus. Focus es concéntrese, ¿ok? Here we go. Conversation 1. Are you hot? Yes, I am very hot. Is the air con on? No, is it off? Can I turn it on? Yes, please do. Is your house big? Yes, it is pretty big. Is it new? No, it is very old. Is it nice? Not really. I want to move. Conversation 3. I like your shoes. Are they new? Yes, I just got them. Are they expensive? No. They are very cheap. Are they from the discount shoe shop? Yes. How did you guess? Conversation 4. Are you hungry? Yes, I am very hungry. Do you want pizza? Yes, let's get some. Is the pizza shop still open? Yes, it is open 24 hours. Ok, guys, ¿de qué era la primera conversación? Vamos a ver. Are you hot? Yes, I am very hot. Is the aircon on? No, is it off? Can I turn it on? Yes, please do. ¿De qué trataba la first conversation? La pregunta es si tiene calor. Uh-huh. ¿Quién le contesta a ella? Que sí, tiene mucho calor. Que sí, mucho. Ajá. ¿Y qué le dice él? Sí, quiere que encienda el aire acondicionado, creo. Ajá. Ok, ajá. ¿Y qué responde él? Ella.
No estaba encendido. No estaba encendido, ¿verdad? Le pregunta que si no está encendido, ¿verdad? Muy bien, excelente. A ver, vamos a escuchar la conversation 2. Conversation 2. Is your house big? Yes, it is pretty big. Is it new? No, it is very old. Is it nice? Not really. I want to move. Conversation 3. Okay, ¿qué pasa en la conversation number 2? What is it about? ¿Qué le pregunta a él? Si su casa es muy grande. Ajá, ¿y qué responde ella? Ella dice que sí, que es muy grande. Es que very big es muy grande. Ajá, y le pregunta si es nueva. Y le dice que no, que es muy vieja. Y creo que le dice que si le gusta. Y le dice como que necesita moverse, creo. Ajá, se va a ir, ¿verdad? Se va a ir de su... Se va a mover, ¿verdad? Muy bien, excelente, Angélica. A ver, solo Angélica las ha escuchado. Ay, los demás durmiendo. No, no puedo creer que estén durmiendo, si está temprano. Vamos a escuchar conversation number 3. I like your shoes. Are they new? Yes, I just got them. Are they expensive? No, they are very cheap. Are they from the discount shoe shop? Yes. How did you... Conversation 4. What happened in conversation 3? Que le gustan si sus zapatos. Le gustan sus zapatos. Le gustan los zapatos. Y le pregunta que si son nuevos. ¿Qué pasa al final? Y ella le dice como que los acaba de comprar. Le pregunta que si son muy caros. Ay, Dios mío, caros, usados. Hola. No, 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 vamos a volverle a escuchar. No, no me gusta esa respuesta. I don't like it. Listen, careful. I like your shoes. Are they new? Yes, I just got them. Are they expensive? No, they are very cheap. Are they from the discount shoe shop? Yes. How did you guess? Conversation. Pasó al final. ¿Sabía o no sabía él de dónde eran los zapatos? ¿Qué pasó? What happened in conversation 4? Le dice que le gustan sus zapatos y le pregunta si son nuevos. Y le dice que sí, que los acaba de agarrar, de comprar. Luego le pregunta si son caros y ella le dice que son muy baratos. Ajá. Y lo demás, para ser honesta, no lo entendí. Okay, le pregunta, ¿verdad? Que si son, y le dice el nombre de una tienda, ¿verdad? Entonces, le dice que si son de ahí y ella le dice, sí, ¿cómo adivinaste? Le dice, ajá, ay, ahí está. Excelente, vamos a escuchar la 4 y ya le pregunto, ¿ok? Are you hungry? Yes, I am very hungry. Do you want pizza? Yes, let's get some. Is the pizza shop still open? Yes, it is open 24 hours. Conversation. Okay, ¿qué pasaba en conversation 5? Estaba pretty easy. Le pregunta si tiene hambre. Ella le contesta que sí, tiene mucha, mucha hambre. Tiene mucha hambre. Ajá. Ella le pregunta que quiere pizza. Si quiere pizza, ¿no? ¿Y cuántas horas está abierta la pizza? Las 24 horas. Ah, 24 horas. Ok, las 24 horas. Aquí no hay una pizza que esté abierta las 24 horas, ¿no, verdad? No, creo que no. Todas han de cerrar. Solo Mr. Donuts he visto yo que son 24 horas. Pero pizza 24 horas no. ¿Y quién se le va a antojar una pizza a las 2 de la mañana? Bueno, alguien que anda en la calle, ¿verdad? Así que ya les dejé la idea del marketing. Por si quieren hacer un marketing, pueden hacer una pizza de 24 horas. Ok, vamos a ver. Let's see. Vamos a hacer el quiz, ¿verdad? Como usted ya sabe, el quiz que hicimos el día de ayer también, pero no es el mismo, sino ahora de esa conversación, ¿right? Ok.
Let's see. Vamos a ver. It is hot in the car. ¿Qué le dice? ¿Qué le responde? Yes, it is. It is hot. Yes, it is. Okay, is her house nice? Conversation two. No, it's not. Oh, yes, it is. ¿Qué era? No, it's not. Bye. Yo no tengo culpa. Que yo solo estoy poniendo lo que usted me dice. Si se sacan mala nota, no es mi culpa. Are the shoes expensive? No, they are not. Okay. Is the pizza shop closed? Yes, it is. Okay, vamos a ver. No, it is not. Okay. Ay, fallaron en una. Muy bien, a ver. Excelente. Me encantó porque sí les vi el entusiasmo, ¿verdad? Y han ido mejorando un poquito, pero ahí vamos, poco a poco. Así que recuerde siempre estar y conectarse a las clases de inglés, porque después, mire cuántos repasos hemos visto. El de What Time y el otro que fue de Listening. Hola. ¿Sí se escucha? Hola, hola. ¿Sí me escuchan? No. Sí, se escucha. Me afligí, pensé que no me habían escuchado. Ah, bueno, pero todavía no son las 8:30. Así que dice Jetsy, levantó la mano. Hola, Jetsy. Jetsy, do you have any problems? Ahí la vemos con la manita levantada. No, que sí se escucha. Ah, excelente. Mire, me hace señas. Tan bella. Vaya, pero por lo general abran el micrófono porque a veces siento que estoy solita aquí en el salón y hola, hablando, ¿verdad? Vamos a ver. Para el día de ahora tenemos algo nuevo. Book greetings son los, el saludo, ¿verdad? Ya lo vimos, ya nos saludamos, ya les pregunté cómo están, nos responden. Venían entrando, eso era lo que pasaba, venían entrando. Así que hemos estado repasando, ¿verdad? Como usted sabe, hemos repasado lo que es. Lo del... Ahora, vaya, algo que no les pregunté. ¿Qué tema repasamos en esta conversación que acabamos de escuchar? ¿Qué tema? El is, el question, yes, no question, pero con el verb to be, is, are, ¿verdad? Are they expensive? Muy bien, vamos a ver. For today, we are going to see a vocabulary practice. Uy, no me cambia. Ahí está. Recuerde las reglas de la clase, rules. Turn on your camera, turn your camera on. And when you listen your name, say present, okay? Okay, let's see. ¿Se recuerda que hemos estado viendo las daily routine? Yes, daily routine. I get up, I take a shower, I get dressed, I have breakfast, I go to work, I start, ¿verdad? Y hemos estado viendo infinidad de cosas, de vocabulario. Pero el vocabulario, bueno, y tenemos otro que ya le voy a mencionar. No sé quiénes de ustedes, bueno, siempre está la rutina del week, ¿verdad? Del weekend. Y en el weekend no se parece la rutina a la que tenemos normalmente el día de Monday to Friday. ¿Por qué? Porque Monday to Friday we have a different routine. En weekends we have a different, right? Ahora, a lo que quiero llegar con esto es lo siguiente. Okay, you say, made my bed,
light bed wash up. Ok, aquí tengo el vocabulary de lo que hago, pues, que son los shorts. Teacher, ¿y cuáles son los shorts? Los que me pongo. No. Shorts en inglés son los, por ejemplo, lavar trastes, arreglar mi cama, limpiar la casa, ¿verdad? Entonces, tenemos un montón de vocabulario. Pero acá está el vocabulario que lo hacemos normalmente los weekends. Entonces, usted me va a hacer una rutina, y como hoy ya sabe cómo decir la hora, ¿verdad? Ahora yo lo quiero con ahora. Por ejemplo, usted dice, ok, teacher, I get up at 8 a.m. because on weekends I wake up late because I need to rest. Me levanto tarde, teacher, porque necesito descansar. Ok, perfect. Después usted me dice, ok, teacher, the first thing that I have to do is, okay, teacher, I cook my lunch at 9 a.m. porque es sábado, a las 9 va a cocinar. Okay, and then, teacher, I make my bed around 10 a.m. O sea, me le tiene que poner la hora. Ya sea que la diga al principio, at 10 a.m., teacher, I make my bed. A las 10 de la mañana estoy ordenando la cama, teacher. Okay, at 11 o'clock, teacher, I do the laundry. Yo lavo, ¿verdad? Lavo. Do the laundry, lavo la ropa. Y luego usted dice, tidy up my house, ordeno mi casa. Entonces, pero tiene que decirme las horas. O sea, es decir, hora que usted tiene que decir. Y tiene que decir la rutina del día de semana. ¿Me doy a entender? O sea, pone la hora a la par. Sabe que para decir la hora es a las 11 me levanto, a las 9 me acuesto, a las 11 voy a lavar, a la 1 voy a ver una serie, a las 2 leo un libro, a las 3 voy a la iglesia, a las 4 voy con una reunión con mis amigos o amigas, a las 5 regreso a casa, a las 6 cocino la cena, a las 7 cenamos, a las 8 limpiamos y a las 9 nos vamos a dormir, ¿sí? Entonces, ahora como usted ya sabe decir las horas, ¿verdad? Entonces quiere decir que tiene que incluir la hora. Si usted no incluye la hora, pues está malo, ¿verdad? Porque normalmente, pues lo que yo quiero es que usted me agilice el proceso con las horas. Ahora, voy a pasar lista. Ya sabe decir su nombre, ¿verdad? Cuando usted escuche su nombre, say present. Ok, permítanme que me está cargando. Todavía no se ponga a hacer el ejercicio porque necesito que me diga present teacher. Ok. Recuerde, incluye la hora y después de que haya incluido la hora, usted dice, ah, ok. Voy a hacer esto, esto y esto. A las 12, a las 8, a las 9, ok. A las 11, o sea, diferentemente, independientemente usted diga, a esta hora voy a hacer esto, ¿verdad? A esta otra hora voy a hacer esta otra cosa, a esta otra hora, entonces así, poco a poco vamos a ir mejorando en lo que es el inglés, o sea, pero lo que quiero es que usted mencione las horas. A ver, tengo un message por aquí, deme un chance, dice, ok, mi bella, excelente, bella, hermosa. Don't worry. Vaya, sé que ahí está bella. Menos mal que lo leí antes porque a pasar lista voy. Vamos a ver. Permítame. Let's see. I'm gonna hear. Here we go. Ay, no, Dios mío, todavía está cargando esta cosa. Ok, ahora sí. Ana Daisy Vázquez. Present. Bella Lizette Mansard. Uy, espérenme. Bella Lizette. Ah, ya Bella ya me había dicho. Bianca Natalie. Bianca, no está Bianca. Bianca. Hoy no ha venido Bianca. Qué raro que Bianca no ha venido hoy. Vale. Boris, ya no existe. Carlos, Giovanni, tampoco. Cristina Beatriz. Present. Jessica Raquel. Present. José Daniel.
Josué Levi. Josué Levi. Tampoco ha venido Josué Levi ahora. Qué muchachitos me han dejado aquí. Ay, Josué Levi, ahí está. Lo que pasa es que dice que se le arruina su micrófono. Vamos a decir, le vamos a creer. Ok, vamos a ver. Julisa, Esperanza. Uy. Present. Lilian, Esperanza. Present. Luis Edgardo. Present. Marcelo Vladimir. Present. Odalis Avilene. Present. Roxana Yamilet. Cintia Carolina. Present. Susana Margarita. Valeria Estefanía. Ay, present. Ok, excelente, Susana. Muy bien, tranquila, mi niña, ya sé. A ver, Valeria, no veo a Valeria. Mire, Valeria tampoco ha venido hoy. Vaya. Uy, ya han faltado muchos. Waldemar. Present. Y Jetsy. Jetsy. Por ahí estaba Jetsy. Jetsy, Jetsy, póngame atención, Jetsy. Present. Ok, Angélica. 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 Present. Ay, Angélica. Present. Excelente. Es que le di dos veces y se me activó y desactivó a la vez. A la vez. Ah, ok. El micrófono. Excelente. Vaya, muy bien. Vamos a ver, entonces, vamos a retornar a nuestro ejercicio, ¿verdad? Para que usted continúe haciéndolo. Pero, ¿qué es lo que pasa, verdad? Le mencionaba lo de las horas, que es lo que es importantísimo, chicos. No puede dejar usted como que, no voy a decir la hora, en fin, que solo voy a decir la lista de las cosas que yo hago. Porque no, ¿verdad? No necesariamente tenemos que decir la lista de lo que hacemos. Lo que me interesa es que combine la hora con las actividades. Puede ser esas actividades, o puede ser que usted lea un libro, o puede ser que usted haga documentos de su trabajo, no sé, redacte, haga cosas pendientes, ¿verdad? Pending things, ok, muchas cosas, ok. Do it. ¿Cuánto tenemos para realizarlo? 5 minutes. 5 minutes.
Okay, guys, the time is over. It's done. Okay, I'm gonna start with. Just give me 1 second. I wanna start with Jetsy. Jetsy, ready? Are you ready, Jetsy? Hi. Ya. Solo tengo hasta el mediodía. Okay, don't worry. Go ahead. 8 o'clock. I get up from sleep. Algo tarde. It's 9 o'clock. I make coffee and cook breakfast. It's 9:45. Did the cleaning of the house. It's 11:45. I wash clothes. It's 12:30. I cook lunch. Solomon. Okay, excellent. Good. Pretty good, Jetsy. Excellent. Well done. Waldemar, go ahead. Okay. At 8 o'clock, I wake up. And then at 8 a.m., I prepare my breakfast. Then at 10 a.m., I go to the gym. After 12 o'clock, I eat my breakfast. After 2 p.m., I take my class about derechos humanos. How do you say? Human resources. Yes. Okay. Human resources. After 5 p.m., I go to the house. My grandma house. Mm-hmm. After at 8 p.m., I go out with my friends. And after la party se va con los amigos. Yes. After 11 p.m., I go to the bed. Okay, excellent. So late. No se ande costando tan noche, muchachito. Yeah. Muy bien, vamos a ver. Let's see. Cynthia. What about you, Cynthia? I get up at 9 o'clock. I prepare breakfast at 9:30. I brush my teeth at 9:45. I take a shower at 11 o'clock. I prepare lunch at 12 o'clock. I take, how do you say, siesta? A nap. A nap. Se levanta tarde y toma siesta todavía. No, it's intact. I take a nap at 2 o'clock. I go shopping at 3:00. Solo es. Finish. Solo eso. Mire qué galán esa rutina. Se levanta tarde, no desayuna, solo almuerza, toma una cerveza, se va de compra. No, Cintia, esa rutina la quisiera yo. Oh, cambiamos, por favor, Cintia. Okay, Cintia, well done, excellent. Odalis, what about you, Odalis? ¿Qué hace el fin de semana, Odalis? What did you do on weekend? Hice de un día de semana. Ah, vaya. No, fin de semana. No, yo quería ver qué hace usted en vacaciones, las pequeñas vacaciones de fin de semana. Pero vamos a ver qué hace él en la semana. ¿Qué hace? Okay. I get up past
5 at 6. And I bake. I go to work. I eat in the morning. Breakfast at 8. At 9, I start making bills. At 10, I make calls. At 11, the office, at 5 in the afternoon, y solo eso. Y solo eso, ay, no, mire, cansada, cansada, termina cansada, Odalis, no, Odalis, mucho trabajo, Odalis, tome vacaciones. Excelente, thank you, Odalis, well done. Marcelo, what about you, Marcelo? Remember, weekend. What do you do on weekend, Marcelo? Marcelo. Igual, yo le había entendido que era en el transcurso del día, pero... No, weekend. Okay. And weekend, at 4 o'clock, make my bed, and at 5 o'clock, I have in the showers, in the shower, and at 3 o'clock. Desayuno, how do you say desayuno? I had breakfast, so I take my breakfast. I take my breakfast. Breakfast, sí, breakfast. Ajá. Y hasta ahí me quedé, teacher, porque estaba sacando lo rápido. Ah, vaya, excelente. Ajá. Thank you, Marcelo. Vamos a ver. Luis Edgardo. Luis Edgardo, what about you, Luis Edgardo? Okay, I get up at 8 o'clock, then it's at 10 o'clock I eat your breakfast. Sí, permite. Okay, breakfast it's para decir a las 9:30 era it's a las 9 at a half and a half 9:30 o half past 9. Okay. I walk my dog at 11. I get ready to go to work. A la una sería 1 p.m. 1 o'clock. At 1 o'clock. Mm-hmm. Lunch. Return home at 8 o'clock. After English class, I have dinner and go to sleep. Okay. What else? Just that. Solo eso, qué cortito tu día, Luis, qué cortito. Muy bien, yo esperaba más, pero muy bien, excelente, excelente, Luis. Muy bien, ahí con las horas, ahí vamos, yo sé que todavía nos cuesta, pero ahí vamos. Josué Levi. Josué Levi. Va, Lilian, what about you, Lilian? Okay, teacher, Okay, I get up at 5 o'clock. I take a shower at 5:30. I go to my work at 6 o'clock. I arrive at my work at 7 o'clock. I start my work at 8 o'clock. I finish my work at 12 o'clock. I go to my house at 12:30. I arrive at my house at 1:30 and a fake. Vaya, muy bien, lo hizo el día de trabajo, era weekend.
Ah. Lo que pasa es que estoy sin trabajo el fin de semana. Ah, vaya, lo siento, no sabía. Qué sad. Ay, no. Era el domingo. No, vaya, Lili. Les a la diciéndole que no voy a trabajar. No, mentira, Lili. Vaya, Lilian, vaya. Muy bien, excelente. Y yo pensé que el fin de semana Lilian amanecía roncando. Vaya. Estamos. Let's see, vamos a continuar con Julissa. Julie. Aquí, hello. Ahí está. No se me escucha. Uy, ¿qué le pasó, Julissa? Ya no le escuché. Hola. Ahí está, hoy sí. It's 7 o'clock. I get out. At 7. Sí. It's 8 o'clock. I made breakfast. 9, 10 o'clock. I take a shower. It's 11 o'clock. I wash my clothes. It's 12 o'clock. I make lunch. It's 1 o'clock. Se le fue la vocecita, Yuri. The it's 3 to 5 p.m. bread. It's 6 p.m. I visit my grandmother with my family. It's 8 p.m. we had pupusa for dinner. Nine p.m. bedtime. Ah, excelencia, cuesta temprano, mire el fin de semana. Excelente. Creo que ni cuando va a trabajar se cuesta tan temprano. ¿Verdad, Yuli? Muy bien. Ay, se le corta, Yuli, se le corta. Vaya, vamos a ver, let's see. Vamos a continuar con Jessica. Good night, teacher. Good night. Okay. At 7 o'clock, I grab. At seven and a half, I take a shower. At 7:45, prepare the breakfast. 8 o'clock, do the breakfast. 8:20, do the dishes. 9 o'clock, check my emails and answer it. At 10 o'clock, clean the kitchen. At 10:30, start the laundry. At 12 o'clock, prepare the lunch and do the lunch. At 2:30, go to the playground with my family and we play basketball. Excellent. At 3:15, quarter past three, come back to house and drink the coffee. And 3:30, watch TV. At 5 p.m, do the homework with my son. Okay. At 7 p.m, take the dinner. Okay. Only that. Okay, excellent. Muy bien. Qué bonita. Bien. Chilly routine. O sea, una rutina relajada. Un poco fuera de lo que es la rutina diaria. Vamos a ver, Daisy, what about you, Daisy? It's 7 o'clock, I get up. Recordemos que cuando vamos a decir, vaya, ahorita dígalo, ya después voy a explicar eso. Ajá. It's 8, my bed. It's 9, wash the car. It's 10, good breakfast. It's 10:30, clear the table. Mm-hmm. It's 11, cover the floor. It's half past 12. Half past 12, excellent. Feed my pet. It's 2 p.m.
what is the time? It's 3 p.m. City up. It's 4, what are the plans? It's 5 p.m. lay the table. It's 7 p.m. cook dinner. It's 8 p.m. bedtime. Bedtime. Excellent, Daisy. Well done. Let's see. Angelica, what about you? Y por último me queda Cristina. Okay. I make my bed at 6 a.m. I make breakfast at 6 after 20 a.m. I clean the table at 6, half 6 a.m. Wash the bathroom at a quarter to 7 a.m. Wash the dishes at 7 a.m. Clean the kitchen at half to 7 a.m. mop the floor at 8 a.m. Do the laundry at half to 8 a.m. Clean the shelf at 9 a.m. Cook lunch at 11 a.m. Wash the dishes at 20 to 2 p.m. Feed my pet at 2 p.m. Take a nap at 3 p.m. Okay. I go to a supermarket to buy groceries at half 4 p.m. Make dinner at 6 p.m. I ate dinner with my family at 6 p.m. Watch TV at with my younger son at 7 p.m. Wash the dishes at 8 p.m. I iron my children's uniform at 9 p.m. At 9 p.m. So, amor, teacher. Mire, tan pesada esa rutina siendo fin de semana, pero un poco entre descansada y un poco con tareas también. Con los hijos no terminamos, ¿verdad? Tenemos que estar en la tarea. Nos ponen tareas, mire, tareas que hacemos con ellos y aparte de todo, yo también plancho. Así que le voy a hacer compañía, ironing. Excelente, muy bien. Bueno, thank you. Vamos con Cristina. Cristina, you are the last one. Cristina, are you there, Cristina? Yes, Cristina. Yes, 7 o'clock. I did my bed. 8 o'clock. I prepare my breakfast. 9 o'clock. I wash the dishes. 10 o'clock. I wash my clothes. 11 o'clock. Prepare my lunch. 12 o'clock. I had my lunch. 1 o'clock. I wash the dishes. 2 o'clock. I take a nap. 3 o'clock. I'm going for work. Hasta ahí la dejé. Excelente. Muy bien, Cristina. Well done. Bien hecho. Muy bien. Vamos a ver. Bueno, algo que les quería mencionar, chicos, es que después de sus participaciones y de haber escuchado algo que he notado, ¿verdad? Que no, que he podido estar escuchando, que ustedes dicen it's 11. No. El it's is solo lo vamos a usar cuando, por ejemplo, alguien nos dice, excuse me, what time is it? Como cuando alguien, ¿verdad?, nos pregunta fuera en la calle y le ha pasado, disculpe, ¿qué horas son? ¿Verdad? Se ha encontrado a alguien que de repente le dice, disculpe, hasta así va, así con el buen salvadoreño, o sea, no sé por qué nos hacen, ¿verdad?
pero no hacen. Mire, disculpe, me regala la hora. Y no se queda, ah, ok, son las tales horas, ¿verdad? Entonces ya damos la hora. Entonces cuando nos preguntan en inglés, what time is it? Usted dice, ok, it is 2 o'clock. It is 7:15. O it's 12:30. O it's 3:30. Ok, entonces ya damos la hora. It is, o sea, son las, ¿sí? Son las. Ok, ¿qué horas son? Ah, son las 11. ¿Qué horas son? Ah, es la 1. ¿Sí? Entonces, ahí vamos, ¿verdad? Bueno, entonces, ultimando, ¿verdad? Los detallitos para que le quede bien. ¿Cuándo vayamos a decir, ok, pero yo a las 9 me levanto? Ok, so I get up at 9 o'clock. I get up at, ¿sí? I get up at, ¿sí? Estamos. I get up at. O sea, cuando es una hora, vamos a decir at. At, ¿sí? O sea, ya no hay dónde, ¿verdad? Porque solo decimos at, quiere decir que las. Las 2, a las 4. I take a shower, on weekends I take a shower around 5 p.m. o'clock. O sea, los fines de semana me baño a las 4 de la tarde. Después de que termino de hacer todo, ¿verdad? El desastre que he ocasionado en toda la semana. Entonces, yo digo, ah, me baño a las 4 de la tarde. Ah, me baño a las 6 de la tarde. Entonces, pero voy diciendo a las, ¿sí? A las, y luego para responder, son las, ¿ok? A las y son las no son lo mismo ni en español ni en inglés. Si se fija, yo respondo a las 11. Y son las 11 no es la misma respuesta ni siquiera en español. Entonces, even in Spanish, ¿ok? Lo que debemos de hacer es eso. Ok, vamos a ver. Ok, tiene por acá esto que usted lo va a poder llenar. Por ejemplo, dice, what do you? Ahí usted sabe qué es lo que va a responder. Yo le voy a dar 5 minutitos para que usted lo responda y luego de que lo responda, lo vamos a resolver y lo vamos a decir, ¿verdad? Así que a la misma vez vaya también ya mencionándolo. Ahí usted puede acomodar cualquier verbo que se le venga a la mente, ¿ok? Siempre y cuando tenga coherencia. Do it. Teacher, se le apagó el micrófono. Todavía no. Ok, no, ya di las instrucciones. Ah, okay. Ya las di, sí. Ya las di. Excelente. Tiene que leer el párrafo y acomodar el verbo que mejor le convenga, ¿ok? Ok, teacher, gracias.
Vaya, muy bien. Terminamos. Sí, ¿verdad? Vamos a ver entonces. A ver, ¿qué puedo poner en el number one? What do you? Está fácil. Do. Excellent. What do you do? Mm-hmm. Uy, espérenme. Eso como que es para ciegos. Muy grande estaba, espérenme. What do you do? Excelente, ahí sí ya se ve aceptable. Ok, what do you do? Dice, I am a publisher and have been publishing for 10 years with companies to work for. I work. ¿Qué podría poner ahí? I work. I work in, excellent, in. Wow, hermosa coherencia. Ay, no, me quedo donde no quería. También. Before, teacher, se puede ir también. No. Para. Ah, también, porque, pero dice for a small company. Sí se podría, Cintia, pero después de for hay una regla que necesito, no me recuerdo, pero hay una regla para cuando ponemos for, creo que no me recuerdo, una regla cuando utilizamos for, creo que debe de ser, no estoy muy equivocada. La siguiente palabra va con ing, me parece. Ajá, ing. Bueno, sí, si es un verbo. Creo que hay una regla para el for, igual que para el of, hay una regla. Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Mientras que para in no hay regla que nos diga, ah, debes de tener esto antes o debes de convertir el verbo en esto, porque más que todo tenemos, dice, in a small company, ¿ok? Vamos a ver. I am a pilot. I work for a Central American Airlines. And how do you like working for Lumber yet? I have cared good. He escuchado. ¿Qué podemos poner? Ahí dice. Ajá. Yo he escuchado. Bien. Ajá. ¿Qué podemos poner? ¿Qué dice? How do you like working for Lumber? How do you like working for Lumber? Yes. I have here good. Good. ¿Qué puedo poner ahí? Antes de la parte. A ver. ¿Qué puedo poner ahí? No. Se dan por vencidos. How do you like, okay? ¿Cómo te gustaría trabajar para Lumberjack? He escuchado bien. ¿De quién ha escuchado bien? Lumberjacks, no. I have heard good you about it. Okay, será you? ¿O qué será? Uh-huh. ¿O qué será? ¿O what about? ¿O what about? ¿Qué le suena más? ¿You about o what about? ¿O what about? How did you like working for Lumber yet? I have here good.
Good. What about? It's hard work. I am. I am. ¿Será que hallémosle coherencia? Dice, how do you like working for Lumberjet? I have good. From. ¿Ah? From. Perdón. He oído bien. Ajá. Sobre o de, no sé. Ok, about it. Ajá, porque ya tenemos about it. Entonces ahí está el about it. O sea, I have heard about it. O sea, he escuchado cosas buenas sobre esto, ¿verdad? Entonces, simple y sencillamente, vamos a poner una. O sea, it's okay si usted dice, I have heard good about it. Okay, it's hard work. It's hard work. I'm international marketing and promotions activities. I am, que dice que es un international. Okay, activities. Are you Cody? Preguntamos aquí. Are you Cody? Porque está hablando de Cody, ¿verdad? Are you Cody? ¿Y qué vemos en la respuesta? Yes, absolutely. I'm in charge of training the new pilots. That sounds really interesting. It's cool. It's cool. ¿Qué pongo? It's cool. Do you want a cup of coffee? Do you want, uy, perdón. Do you want a cup of coffee? Aquí es capital letter. Ok. Pero es pregunta. Obviamente no me cabe en el espacio. Lo vamos a dejar por acá. Uy, ahí se ve. Do you want a cup of coffee? ¿Verdad? Y ya tenemos, ¿verdad? Solo se trata. Yo sé que ahorita lo ha sentido como un poco así como que, teacher, me cuesta, ¿verdad? Me cuesta porque realmente tengo dificultad para reconocer o para recordar qué tipo de verbos pueden ir ahí, ¿verdad? Entonces yo sé que ahorita usted se siente como en el limbo, ¿verdad? Pero tranquilo, de poco a poco vamos a ir logrando que se nos vayan quedando, ¿verdad? Teacher, perdón, ahí escribió la letra X porque ya no hay nada más que decir, o podemos escribir cosas buenas, como dijo la primera. Pueden escribir, ¿verdad? Puede ser viable, pero siempre basado en regla gramatical, ¿verdad? Que nosotros podamos escribir o emplear un verbo porque tenemos que fijarnos qué sigue. Si sigue un adjetivo, si sigue un nombre, si sigue un adverb, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Por ejemplo, aquí podemos también utilizar what about it, ¿verdad? Podemos poner what about it. It's hard working. And work, okay. Y podemos poner otra profesión. I'm a journalist international, o I'm a accountant international marketing and promotional activities. Are you Cody? Yes, absolutely. Okay. O sea, es de hallar como la coherencia. Fíjense que es bien importante que sigamos coherencia, ¿verdad? Coherencia. Por el tiempo no vamos a pasar con este anterior, sino que vamos a decir este, que está un poquito largo, fíjense. Quizás le voy a poner este que está menos largo. Pero solo le voy a dar 2 minutitos para que usted lo lea. En 2 minutitos vamos a empezar a leerlo.
Okay. Dice, Nick, so Luis, this is your desk. Welcome aboard. Drop your things off here. And I will give you tour of the office. Luis, nice. Thank you, Nick. Nick, I will also introduce you to colleagues. Follow me. This is Nina. This is Nina from sales department. You will work in closely on the new project in the next 2 of the 3 months. Nina, this is Luis, our new team member that I talked about yesterday. Nice to meet you, Luis. I hope you like working here as much as I do. We have a really cool, friendly team. Luis, no doubt about that. Tina, nice to meet you. If can be any assistance, please feel free to approach me. Thank you. And good luck, Nick. Let's move on, Luis, on your right. You can see the director's office and the conference halls. On your left, there is a lounge. The lunch break is from 1 to 2 p.m. Actually, it's about it to start. Do you have any time to ask me? Yes, you told me. I need a corporate email account for international communication. Oh, I almost forget about it. I will ask John, our IT specialist, to specify it. All for you today, then you will receive notifications on your PC while it is 1 p.m. already. Enjoy your lunch break. Thanks, and see you later, Nick. Usted lo va a sentir bien largo, ¿verdad? Largo, pero ¿qué es lo que quiero lograr con eso que usted lo ve tan largo, verdad? Lo vamos a ir haciendo, o sea, yo voy a ir nombrando quién va a ir leyendo, ¿sí? Para que no nos cueste, porque si lo dejo en parejas es bastante largo, entonces para que no nos cueste vamos a ir sincronizados como la vez anterior, que ya habíamos hecho un párrafo como medio sincronizado. Lo que necesito es lo siguiente, que aunque le cueste la palabra, usted la diga como pueda, ¿verdad? Porque tal vez ya me escuchó y a lo mejor me ha dicho, pero qué difícil esa pronunciación. Lo que necesito es que usted hable. Entre más habla, más articulación hace. Entre más habla, más pronunciación sale de su boca. Entonces, esa articulation es phonology. Because it's, I mean, the way that you say the words in Grammarly. So that is good. And because you get fluency with this one. Con ese tipo de ejercicios lo que logra es fluency. Fluidez, coherencia, pronunciación, articulación de las palabras. ¿Ok? Entonces, en 2 minutos empezamos. Léalo así rápidamente porque yo voy a ir mencionando quién después de quién.
Okay, the time is over, guys. We are going to start. Okay, vamos a ver. Voy a mencionar quién va a leer. ¿Quién va a leer, verdad? Para que lo hagamos de forma simultánea. Ok, excelente, Bianca, thank you. Vaya, Angélica, no se preocupe, Angélica. Gracias por informar a los que están ahí informando, porque, verdad, así yo los menciono. Y a veces, ¿verdad? Los menciono y no contestan. Pero si usted informa lo que le sucede, pues ahí vamos, ¿verdad? Muy bien. Cindy, vamos a ver. Cindy lo lee. Cindy lo lee. Jetsy. Jetsy. Hey, Samantha. How it's going? Okay. Waldermore, ayúdeme con Samantha. Okay. Yes, Waldemar, go ahead. Okay. Hi, Cindy. No bad. Thanks. It's been a good. Boy, I enjoy it when things are that way. I have already received around 10 calls from potential clients. Excellent. Cindy, lo lee Luis Edgardo. How things are off to a good start. You've been working really hard. Samantha, always going the extra mile. Hey. Mm-hmm. I really thank you. We'll get a bounce this month. Excellent. Julissa, lea Samantha. Thanks, Cindy. I hope our boss thinks the same way. Excellent. Cristina, lea Cindy acá. She surely does. I heard she praise you to Mr. Will from the accounting department yesterday. Heard you were not. He told her you were not only Cristina. No sé cómo se pronuncia. You were not only. Va a ir repitiendo después de mi niña. I decide. Worker. But also. A great team. Player. A real asset. For the company. Eso, Cristina. Gracias, mi niña. Jessica, entonces, Samantha. Samantha, okay. Did he really say that? I can't believe my ears. What about you, Cindy? How are things? I hardly got the chance to tell to you last week. Okay, excellent. Lilian, lea Cindy por acá, Lilian. Okay. Yeah, I know it was a hit. Hit? Yes. No, conozco la pronunciación, teacher. Hectic week. Okay. It was a hectic week with lots of paperwork to do a meeting to schedule. However, things are slower now. And I've managed
to take. Okay, I managed to clip some things off my to-do list. Excellent. Gracias, Lilian. Thank you. Voy con Cynthia. Lea Samantha, Cynthia acá. Samantha, very new. So you be living or work on time today? Daisy. Gracias, Cynthia. Daisy read Cindy. I guess so. Why? Excellent. Ok, vamos a ver. Odalis, aquí vamos. Odalis, si no puede, yo le ayudo, ¿ok? Okay. I have been dying to talk to you about our new employee Jack. Why don't we have a dream apple work. Ajá, excellent. Marcelo, lea la última. Cindy. Sure, why not? Sure, why not? Let me out of say the office on 6 p.m. Excellent, gracias. Muy bien. Bueno, chicos, de esta manera, acá hay uno, miren. Acá hay uno, por ejemplo, dice works and theirs workplace. Este es un repaso de lo que estábamos escuchando al principio. Por ejemplo, ¿qué dice ahí? ¿Eso ya lo vimos o no lo hemos visto? What does he do? ¿Qué es el primero? What does he do? She's a doctor. He's a doctor. Lo voy a hacer un poquito más pequeño para que ustedes lo puedan. Okay. The second, what does she do? She's a teacher. Siguiente, what does? He is a policeman. A policeman. Where does a doctor work? A doctor work at the hospital. Hospital. Se dice hospital. Okay. Hospital. ¿Dónde trabaja? The teacher work at the school. Where does a policeman work? A policeman. Uy, yo ahí le dejé espacio. Esto no lleva espacio, niño. Quiero ver, es que tal vez no me borra todo. Ahí está, no me borra. ¿Qué pues? Ay, no, miren, se me pasa al otro lado. Voy a intentar. Baja el policeman. Ante. Police station. Police station, excellent. Police station. Uy, ahí me quedo bajito. Ok, ¿qué pasa con él? ¿Qué es él? What does he do? He's a postman. Cartero es, ¿verdad? Cartero, muy bien. ¿A dónde trabaja el cartero? Post office, excelente. ¿Quién dijo post office? Esto, aplauso. Post office. What does she do? Nurse. She's a nurse.
Okay, where does a nurse work? A nurse works at the hospital. And what does she do? She's a bed. ¿A dónde trabaja el vet también? ¿A dónde trabaja una vet? Y el diccionario, corazones, allá debajo de la cama, teacher. Ajá. ¿Dónde está el diccionario? Me pregunto yo. Veterinaria, pero ¿pero cómo se dice veterinaria? Ahorita, eso. Se dice, no sé cómo se dice. Veterinaria, muy bien, tengan el diccionario a la mano. No les recomiendo el traductor porque el traductor tiene errores. Ok. Muy bien. Bueno, ¿preguntas hasta aquí? ¿Qué hemos también estudiado el día de ahora? Mire el uso del do y del das, porque si usted se fija, todas están ¿con qué? ¿Con do o das? ¿Con qué están? Con das. Porque estamos hablando ¿en qué? ¿En qué estamos hablando? Third person. En third person. En third person, that is singular, right? Third person singular. Bueno, vamos a irnos a nuestro libro, a nuestro book, porque ya es noche. What time is it, guys? Uy, sí. Ya es ahora, estamos en el libro, así que vamos a nuestro libro. ¿Y qué vamos a ver de nuestro libro? Pues el día de ahora de nuestro libro vamos a ver lo siguiente. Give me one second. Ay, nos faltó este, mire. Sí. Nos faltó este ejercicio. Vamos a ver si lo podemos hacer ligerito. A ver, vamos a discutir. I get up. ¿Qué opciones? 6 o'clock. Muy bien. Y luego dice, ¿a qué hora te desayunas? 8 o'clock. At 7 o at 8 o'clock. 7. At 7. Ajá. Y después. ¿Qué pasa? Después. Ajá, muy bien. Y luego dice, I have lunch at. ¿A qué hora? 12 o'clock. 12. Muy bien. Y luego dice, at, I do homework. At 4 o'clock. I go home at. I home. Watch TV. No, pero go home at 4 o'clock, ¿verdad? 4 o'clock. Okay. Ajá, a 4 o'clock dice que regresa a su casa. Y luego, ¿qué más?
I watch TV. Ahora I watch TV. Y luego I have a dinner. I have a dinner. ¿A qué horas? 6 o'clock. Ajá. Y luego dice I ¿qué? Go to bed. I go to no. ¿A qué horas? At 8 o'clock. Eight o'clock. Eight o'clock. Muy bien. Perfecto. Vamos a irnos ahora sí a nuestro libro. Vamos a ver. Mire lo que dice en nuestro libro. Dice, as three different classmates about data schedule and activities in a specific time. ¿Por qué lo puse a hacer, verdad? Las actividades en el en específico. Porque bueno, porque primero que nada usted tenía que decirlas en qué hora específica usted las hace. Entonces ahora usted me va a decir tres actividades que se haga en su lugar de trabajo. Perdón, workplace. En determinada hora. Por ejemplo, I start to work at, y decimos la hora, at 8 o'clock, y luego decimos, ok, piensa tres ahorita, y luego dice usted, I turn on my computer at 7:30, ¿sí? Estamos. Entonces, usted va a hacer esas actividades y las va a decir con la hora. Con la hora, con específico tiempo. Entonces, 2 minutos corren ya para que usted piense las actividades, porque se lo voy a preguntar en forma general. Le voy a dar 3 minutos para que lo piense. Una actividad por día.
Ok, guys, los 3 minutos han pasado. Así que vamos a empezar. ¿Me escuchan? Hola, hola. Yes, teacher. Sí, se escucha. Va. Vamos a empezar entonces de manera voluntaria. Vamos a empezar. ¿Quién quiere pasar primero? ¿Quién quiere decir en general las 3 actividades que hacen dentro del workplace? Por ejemplo, yo le decía, at 8 o'clock, I start to work. A las 8 empiezo a trabajar. A ver. ¿Quién dice? At 9, I start making bills. Excellent. At 9, I start making bills. Excellent. At 10, I make calls. Excellent. At 10 o'clock, I make calls. Ajá. ¿Qué más? I check my email at 4:16. Ajá. Excelente. Muy bien. Con respecto a las horas, ahí vamos. Excelente. Muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a ver. A ver quién más. De forma. Gracias, Odalis. Good job. Excelente. Ok, Cynthia, go ahead. I start work at 8 o'clock. I send email at 9 o'clock. I prepare a film at half past 9. Excelente, muy bien. Excelente, Cynthia. Excelente, y ahí lo decimos, ¿verdad? Sabemos que en el donde dice time, donde dice day, perdón, ahí pues sabemos que es every day, ¿ok? Fecha, todos los días. A ver, Daisy, go ahead, Daisy. Okay. Bueno, para decir que enciendo la computadora, no sé. Turn on my computer. I turn on the computer at half past 8. Okay, excellent. At 10 o'clock. Okay, very good. Jessica, what about you? Okay, I start to work at 8 o'clock and turn on the computer at 8:05. And at 8:08, check the emails and answer the emails according to by urgency. Okay. And it's same during 2 hours following. And 10:10, and I check the documents for customs purposes. I will be loading manifest card. Okay, excellent. Good. Well done. Excellent. Thank you. Okay, let's see, Waldemar, what about you? At 8 o'clock, I start go to work. Okay. After, I turn on my computer, and at 10 a.m. I meet with my boss and other co-workers to talk about, how do you say, temas jurídicos? Sign a topic credential, so, or a topic yes. Relation to redaction. Okay. Sí, eso. Okay. And after I up 12 o'clock, I eat my breakfast. After 2 p.m. send emails and reports. Just that. Okay, excellent. What about you, Marcelo? Okay, teacher. I turn on my computer at 8 o'clock. My myself
Okay, I make reports okay. At night. Y myself a coffee at at 10. Okay, excelente. Muy bien, thank you. And let's see. Vamos a ver. What about you, Angelica? Okay. Teacher, me moví un momento mientras fui a acostar a mi hijo, así que no sé exactamente si es lo que yo le voy a decir. Vaya, entiendo que son sobre algunas actividades que nosotros hacemos en el trabajo, pero en el trabajo, en el lugar de trabajo, en el work. Okay. Ah, en el trabajo. Ajá. Oh. Bueno, voy a inventar entonces. Bueno, vale. No voy a inventar, voy a decir lo pero que hace. No son sé tres, si son son tres básicas. Las... Por ejemplo, ¿a qué horas empieza a trabajar? ¿A qué horas enciende su máquina? ¿A qué horas elabora algún reporte o contesta algún email? Okay. I begin the work. Oh, I begin work. Sería, I start to comienzo. Work. Oh, I start. I start to work. I start to work at 8 a.m. 8 a.m. 8 o'clock. Yeah. I turn on my computer at after 5. Okay. I make the report for my boss at 10 a.m. ¿Cómo se dice revisar, teacher? Check. I check. ¿El sistema contable? I check the accountant system accounting. I check the system accounting at 11 a.m. Okay, excellent. Thank you. Muy bien, well done. Vamos a ver, Lilian, what about you, Lilian? Okay, teacher, I start my work at 9 o'clock. At 10 o'clock, I send email. And at 11 o'clock, I take. At 11 o'clock, I write report. I write report. Excellent. Thank you. Thank you. And let's see. Creo que ya concluimos, ¿verdad? Julissa. Y Luis Edgardo. Solo ellos me quedan. A ver, Julissa, go ahead. I start to work at 7 o'clock. Eight o'clock, pay care. 9 o'clock, delivery of result. Okay, excellent. Just that. Solo eso. Yes, teacher. Okay, thank you, Yuli. And what about you, Liz Edgardo? Okay, yo sí solo las traje, dice teacher. Sí, son tres, son tres. Está bien, son tres. Start work 1 o'clock. At 3 o'clock, check reports. At 5 o'clock, send email. Excellent, muy bien. Gracias, thank you. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos al siguiente. Okay, for example, dice, as a partner, different question and write an answer. When is your next meeting? ¿Cuándo es su next meeting? Vamos a ver si me puedes. Por ejemplo, my next meeting is on next Wednesday. No, next Monday. Sorry. My next meeting is next Monday. ¿Cuándo es su última?
su última, o perdón, no su última, su próxima. Siguiente. Su siguiente. Porque para mí sería la última del año. Espero que sea la última del año, porque toda la vida vienen llamándome. Ok. Muy bien, menos mal que no me esté escuchando mi jefe. Solo es ejemplo para la clase. De... El ejemplo. Yo lo estoy poniendo el ejemplo. No, es que en el otro trabajo sí. Ay, no, solo estoy meeting. Dios mío, no hay calendarizado ninguna meeting, pero ellos la inventan. Así que, así es. Ajá. ¿Cuándo es? When is your next meeting? My next meeting is on Monday. And my last. And I hope que sea la última del año. No creo que sea la última del año. My next meeting is tomorrow, Friday. Ay, tomorrow. Sí, on 10 o'clock. At 10 o'clock. Excellent. Mm-hmm. La mía creo que va a ser, no sé, ni la hora me han dicho. Okay, what time do you arrive to work? ¿A qué hora llegan al trabajo? Okay, what time do you arrive to work? At 9 o'clock. At 9 o'clock, a las 8 o'clock. O sea, aquí varía, vea, porque algunos que llegan a las 8 o'clock. Ok, vamos a ver esta pregunta. Sí, creo que a todos les va a gustar. When are your next vacation? ¿Cuándo son sus próximas vacaciones? ¿Cuándo son? A ver. On December. December. Independence Day. Ajá, y también es el otro, ¿verdad? El de los. El día de los difuntos. Sí, el día de los difuntos, pero ese, a saber cuándo cae. No me he fijado en esos días libres, vea. Y lo malo es que a veces caen fin de semana. Entonces, o sábado, y es como que bueno. Y uno esperando la vacación, vea, porque ya no aguanta tanto. Y estamos que nos dieran, deberían de ser unas 6 vacaciones al año, porque con esas 2 a mí no me basta, vea. No, qué feo eso. Con unas 6, ya. Ya creo que ya podemos ir entrando, ¿vea? Bueno, muy bien, vamos a hacer nuestra última dinámica. Y creo que ahí vamos a terminar. A ver, solo déjeme por acá. Uy, ¿qué se hicieron los demás? Se me fueron. Se me estén saliendo cipotillos que después a mí me van a colgar. Nadie se puede salir. Ahí estése. Tranquilito y tranquilita. A ver, déjeme y le pongo la siguiente actividad. Esa es siempre del... No me cargan este volado, mire. A ver. El destino a nosotros, que no le carguen. Porque ya... No, ya es una manifestación, vea, porque ya nos vamos. Teacher, esa es una manifestación. Esa ya es una respuesta, teacher. No, claro que no, si la noche es joven, niños, ustedes. No, hombre, si ahorita empezamos la noche, tipo 1 de la mañana se van acostando. Bueno, yo también me voy a acostar tipo 1, así que... Ahorita que empiece la party. Vaya, vamos a ver. Permítanme. Es que quería uno. Fíjense que yo vi uno. Creo que este era. What time it is? Creo yo. No sé si era este premio. Porque no le voy a reproducir algo que no era. Vamos a ver. Ah, sí. Este era. Ay, pero espérenme que la teacher bien linda. Antes lo puse. Vaya, ahora sí niños, ahora sí. Ya es lo último, solo es para que se relajen y se vayan relajaditos a dormir. Y no me digan, es que la teacher tiene la culpa, que nos manda estresados a dormir. Nos dice que dormamos en inglés. Vaya, permítame que está cargando. Duerman no, pero es cierto, teacher. Báñense en inglés, que... piensen en inglés. No, teacher, porque fíjese que me he ido a dormir pensando cómo contestar. ¿Cómo contestar? Ah, Marcelo. Vaya, ¿qué horas son? What time it is? Yeah. ¿Y por qué se escucha todo cortado, niño? It's 1 o'clock. Ustedes no escuchan corto. Ajá. It's 1 o'clock. Yo escucho cortado. También. ¿Verdad que sí? Pero es que siempre que los pongo a jugar, ya no los voy a poner a jugar. It's 9 o'clock. Pero así cortadito, yo sé que les entiendo. Estamos en robotizados ahorita, por eso es que se nos escucha así la voz. Muy bien, vamos a ver. It's 8 o'clock.
4 o'clock. Qué raro se escucha. 4 o'clock. Okay, it's. Ahí no está la 12 o la 6. It's 6 o'clock. It's 11 o'clock. Vaya, muy bien. Hasta ahorita, vea, hasta este momento que ya casi termina la clase. ¿Qué ha aprendido ahora? Cuénteme qué ha aprendido y si no me dice qué ha aprendido, aquí nos vamos a quedar hasta la 1 de la mañana. Mentira. Yo aprendí a decir las horas. Aprendió a decir las horas, excelente, muy bien. ¿Qué más? Aprendí a dormirme en la clase, teacher, porque dormido está. No, aprendí a dar como mis actividades, incluyendo también las horas. A decir las actividades en determinado tiempo, ¿verdad? Excelente, muy bien. Vaya, con la plataforma, ¿cómo estamos? ¿Conectados, desconectados? Ay, ¿qué es eso, teacher? Ni sé qué es la plataforma y usted hablando de la plataforma. Ajá. Ya la ¿quién ya la terminó? ¿Quién fue el valiente? ¿Qué dijo? Voldemort en mí. No, hombre, yo ustedes también, yo terminé. ¿Y ustedes por qué me hacen trampa, niños? Eso no se hace. Eso no se hace, cipotíos. Vamos despacio. No, que ustedes se van adelantando. No, hombre, yo no les dije que la terminaran. Yo les dije, vayan a ayuda. Ustedes van. Pero miren qué emoción, porque ya no tienen que trabajarla. Así que ahora ya saben todos los temas que vamos a ver de aquí para... Ay, ustedes, así que no se me anden adelantando, cipote. Yo no les dije que se adelantaran. Trabajen de acorde a la clase, les dije. Los que no la han trabajado ni siquiera saben de qué estamos hablando. Pero es que nos preocupó cuando dijo. Ay, no. Vaya, lo voy a dejar descansar y no se anden adelantando. Ok, see you tomorrow. Have a good night. God bless you. Bye bye. Take care.